La Torre del Reloj de San Cristóbal de Cea fue el punto de salida para Maya Valdemoro y sus acompañantes en esta calurosa segunda jornada. En esta etapa, Amaya tuvo una invitada especial para recorrer el camino, la jugadora compostelana Blanca Millán. La expedición tenía un primer objetivo en mente, alcanzar el monasterio de Oseira para superar el ecuador de la etapa. Amaya Valdemoro y su grupo tomaron la variante que pasa por el magnífico monasterio, cuya vida en comunidad se inició en el año 1137. A pesar del calor y los grandes desniveles del terreno, la protagonista observó un recorrido con grandes tramos de montaña que, aunque con cierta dificultad, permitió que la expedición disfrutase de la naturaleza. La etapa finalizó en O Castro de Dozón, pequeña villa situada cerca de la joya románica del siglo XII de San Pedro de Vilanova de Dozón, donde la expedición celebró con alegría la llegada a la meta. El grupo descansará las dos próximas noches en el espectacular Pazo de Bendoiro y en el Hotel Villanueva y repondrá fuerzas esta noche con una apetitosa cena en el restaurante Cabanas de Lalín. Pero me han dicho que vuestras piernas son espectaculares, así que bien de proteínas para el camino. Que falta me hacen a veces que se me haga la fuerza. Sí, bueno, se hace duro. Encantado. Claro.